¿cuándo empezasteis a trabajar? Bueno, SOG la verdad es que es una formación muy veterana dentro del ámbito de León. Empezamos en el 97, más o menos. Bueno, como ya dijo Fende antes, por aquí han pasado un montón de gente que por diversos motivos ha tenido que emigrar o dejado tal. Pero bueno, nuestra trayectoria, pues evidentemente hemos tocado en un montón de sitios, tanto de León, de Castilla y León, de fuera de aquí. En el extranjero no, mira. Pero bueno, por España bastante. Hemos sacado un par de discos. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y cómo no lo sabías? Sí, pero me estaba haciendo un poquitín el tontillo. ¿Cómo suelo hacer? Sí, así. Venga. ¿Y cómo podríamos hacernos con esos CDs? Pues no podríais, porque... porque no queda ni uno, la verdad, de los dos discos y nunca los editamos. Eso es bueno. Entonces sí, la verdad. Pero bueno, os lo podéis descargar de internet sin ningún problema, ¿eh? ¿Cómo? Pues no sé, lo buscáis y ya está, solo tal. A ver. Me encanta. Es más sencillo que yo. Vamos, buscándolo. No, es más fácil. Entran en Facebook y en Facebook. Tenemos de todo, no hay problema. Tenemos una página maravillosa que se llama SOG.es. Es facilísimo de aprender. S-O-J, perdón, S-O-J. Empezamos bien. S-O-G.es. SOG.es. Os lo he dicho, que es una agrupación divertidísima, y la verdad es que si no les contratáis para las fiestas de vuestros pueblos os los perdéis. Además de ser unos grandes músicos, son unas excelentes personas y tienen la capacidad de poder divertirse y hacernos divertir y sentir que la vida merece la pena. Qué narices, que son dos días. Oye, de todo este trabajo que habéis hecho, además de los CDs, ¿qué destacarías tú? Porque yo sé que habéis estado, por ejemplo, en Ortigueira. Sí, por ejemplo, en el Festival de Ortigueira. ¿Es que aquí donde le vería? No, es que SOG lleva una trayectoria profesional bastante interesante. Yo sé que les cuesta, es muy difícil autoalagarse, pero deberíais tomar conciencia de lo que soy. Sí, a por él. ¿Habéis estado en Ortigueira? Sí, en Ortigueira, no me acuerdo qué año fue. Bueno, nos presentamos al concurso de Nuevas Glorias y tal, que hacían allí todos los años, y quedamos los primeros y volvimos al año siguiente al escenario grande ya. Y bueno, fue una experiencia, la verdad es que muy bonita. Además, llevamos a mucha gente colaborando, gente de León, llevamos de León y de Alemania, ahora que recuerdo. ¿De León y de Alemania? Sí, llevamos a las chicas de Grichanda, por ejemplo. ¡Ah, qué buenas! Bueno, a todos los coleguillas que teníamos, así que con los que más o menos hacíamos cosas, pues bueno, hicimos un concierto de multitud de gente, vamos, un concierto muy... muy bonito, la verdad. La gente que quiera escuchar y sentiros en directo, ¿dónde puede acudir? Bueno, para empezar, en la página tenemos parte de la música colgada, tenemos también algún videoclip, y además estamos grabando el tercer disco desde hace ya la tira de tiempo, con lo cual va a ser una pasada de disco, seguro. Entonces, sí, porque es un disco muy, muy currado y ya lleva mucho tiempo, son todo temas nuevos. Y no sé, suena muy bien, vamos, de hecho lo que haya mezclado y tal, suena muy bien. La música.